Bueno, Arratsaldeon, estamos con Mar Romera, que ha participado en las jornadas pedagógicas que ha organizado el Berritzegune de Barakaldo. Este año nuestro lema es Emocios y Casi. Y tú, Mar, has estado toda la mañana y prácticamente toda la tarde con una ponencia sobre inteligencia emocional. Has dicho muchísimas cosas y yo te digo que nos has emocionado. Pero para esa gente que no ha estado aquí con nosotras, en un minuto, ¿qué les dirías? ¿Qué te parece lo más fundamental? Para mí lo más fundamental es la dignidad del profesional docente, que tiene que trabajarse a sí mismo para amarse a sí mismo y ofrecer lo mejor hacia su alumnado. El alumnado merece ser amado por quien es y no por lo que hace. Los programas de educación emocional no empiezan por llevarse a cabo con recetas para niños y niñas, sino que empiezan por desarrollar nuestra propia dignidad como profesionales docentes, creciendo tanto y construyendo un perfil de nuestra propia vida que realmente esto provoque en el alumnado la emoción de la curiosidad, de la seguridad y la admiración, y así puedan aprendernos. Niños y niñas no aprenden lo que les enseñamos, no aprenden a nosotros. Los contenidos están incluidos en las nuevas tecnologías. Las emociones se dan de tú a tú, se dan de cara a cara. La motivación viene por el autoconocimiento y el reflejo de un proyecto de vida con unos sueños y unas metas que ellos y ellas pueden conseguir. Dignificar la profesión docente para dignificar la infancia. Una de las ideas que has dicho es innovar no es sumar. Estamos muy acostumbrados que nos llega un proyecto, luego otro, y a eso le llamamos innovar. Tú has dicho que innovar es transformar la educación. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, hay un muy buen colega mío en España, que es José Antonio Fernández Bravo, que un día, entre enfado y discurso, me decía: es que en los coles se creen que comprando un pico digital podemos hacer una zanja diferente. No, el pico hace la misma zanja. Lo que innova es la persona, no el instrumento con el que se hace. Innovar empieza por diseñar objetivos y diseñar metas diferentes. Significa transformar lo que hago para, con menos esfuerzo, obtener más rentabilidad. Innovar es en vez de, no además de. Desde este punto de vista, a la escuela llega toda la responsabilidad. Los grupos sociales, las instituciones sociales, nos responsabilizan de todos los problemas, del tráfico, del paro, de los accidentes, del consumo, de. Y todo esto nos lo llevamos a la escuela y entonces sumamos. Y entonces ni profesorado puede más, ni alumnado tampoco. Innovar es transformar, para desarrollar personas desde una perspectiva íntegra, capaces de elegir. La clave está en nuestros días, en el siglo XXI, aprender a elegir y aprender a tomar decisiones. Desde ese punto de vista puede venir la innovación. La innovación es un cambio de actitud, no es una modificación de metodología. Y esto sirve tanto para primaria como para secundaria, quiere decir que las necesidades emocionales pueden ser muy diferentes, ¿no? Incluso para la universidad, quiero decir, en un incluso entrecomillado. Quizá uno de los principales problemas en nuestro país es la formación inicial del profesorado y es la selección de recursos humanos. Educación emocional es para todos los sistemas, para todos los niveles y en todos los niveles. Encontrar cada uno nuestra fortaleza y lo mejor de nosotros mismos es lo que nos hará vivir de forma plena y hacia el éxito. Y esto es desde un enfoque emocional.